Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias. Fuera, mi pana. ¡Hostia! Dale, dale, dale. Sí. ¡Upale! ¡Se vino! ¡Que soy un truán, soy un señor! ¡Amo la vida y amo el amor! ¡Para, pa, pa! Muy buenas, chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. ¡Amigos! Hoy vamos a comprar el bundle completo de Payday 3. Estas skins que son tanto para Zero como para Guamai. Salieron hace un par de días. Cuando quise grabarlo, literalmente decía que ya estaba disponible, pero era mentira. Estuve esperando hasta las 7 y pico, 8 de la tarde. Vi que no se podía y dije, sí, pues hasta luego. Y luego ya llegó el viernes, me fui de fiesta, tal y cual. Sábado día de resaca. Sábado no se graba. Y hoy domingo, dominguete. ¡Hoy! Sí. Así que vamos a ver, gente, todo lo que contiene este bundle. Pero vaya cara que me lleva, ¿no? La verdad. Máquina de hacer pasta. Mira, personalmente iba a decir que me gusta más la del americano. Creo que se llama Dallas, ¿no? Me parece. Y este no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero tengo que decir que la del payaso este me ha gustado, ¿eh? Seré rápido. Amigos, vamos con Neva. Los juegos más vendidos de Neva. Si vamos a esta selección aquí, los bestsellers, los más vendidos, tenemos un poco de todo, ¿vale? Hay auténticos juegazos. Probé el Lies of P, las mentiras de P, de Pinocho. Es un juegardo, está muy guapo. El Age of Empires, el que no le ha jugado nunca, la verdad es que no tiene infancia ninguna, personalmente. Y en fin, amigos, tenéis aquí una gran cantidad de juegos seleccionados por ser los más vendidos, en este caso en la página de Eneva. Ya sabéis que Eneva es patrocinador del canal desde hace varios años, así que de momento seguirá siendo así. Ya sabéis, totalmente seguro, totalmente fiable, y ya sabéis que está disponible para todo el mundo, ¿vale? Simplemente tenéis que ver para qué región, zona o lugar es lo que vais a comprar, ¿vale? Por ejemplo, global, 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 Europa. Hay otros que pone Argentina, otros que pone América en general. En fin, mi gente, link abajo en la descripción. Ya sabéis que si utilizáis para entrar en Eneva el enlace que veis justamente abajo en la descripción, me apoyáis a mí enormemente. Así que sin más, adiós. Tenemos aquí el trajecito, muy elegante, por cierto. Este, bueno, sin más. Esta esquina, a ver qué tal. Pues este está guay, ¿no? Está chula, así en doradito, como si fuera el ladrillo, como si fuera el color de una cámara de seguridad como tal. O sea, una cámara sí, una cámara como tal. ¿Está tapado el agujero? Ah, no, que está aquí. Madre mía. Efectivamente, este es Dallas. Está guay, la verdad. Bien chula, ahí con sus billetitos. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Claro que sí, máquina. Vale, la tarjetita esta y esta. También tenemos, efectivamente, que llevan los billetes. Una cámara ahí de seguridad a tope llena de lingotes de oro. Y reservas de efectivo. Me gusta, vale. Además tenemos varios amuletos que son, pues, estos de aquí. Oye, pues está bastante completo el bundle, ¿no? Y además, como te lo presentan aquí, está bastante bien, la verdad. Así que vamos a comprarlo por un total de 3.672 créditos. Me sirve, así que confirmar compra. Confirmation. Aquí tenemos a Zero alias Dallas. A ver, personalmente está bastante guapo. La verdad, está bastante guapo. Vamos a obviar el tema del precio, que bueno, el tema de los precios son más que habituales, que cuesten cada uno sus 1.600, 1.800, 2.000. Es más que normal, pero bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí personalmente, sí. Y este de Guamai, más de lo mismo. También me parece bastante chulo, bastante, bueno, bastante bien, la verdad. Para aquello que os guste Payday, para la gente que no sabe qué es lo que es Payday y tal, después de un ratillo que llevo ya aquí, es un juego literalmente de atracos. Eres un atracador de bancos, de absolutamente todo, ¿vale? Así que pues eso. Es un juego bastante conocido, de hace muchos años. Sacaron hace poco el tercero, ¿vale? Payday 3, un completo fracaso, en mi opinión, la verdad, con lo que he visto y tal. Pero bueno, amigos, así que sí, vamos a probar todo esto en partida. Ya sabéis, like arriba. Queda guapo lo de la tarjeta, la verdad, queda bastante llamativo, gente. Me gusta cómo queda. Vale, ya sabéis que pruebo todo esto, me compro todas las skins para que vosotros no tengáis que hacerlo. Y porque, obviamente, pues lleva un coste bastante elevado. Así que, como estoy viendo por aquí, así es como se vería en la partida, ¿vale? Vamos por aquí primero la de Cero. Me gusta mucho, no sé, es que soy bastante fan del tema del patriotismo así americano, el tema de la banderita en todos lados. Creo que me parece, no sé, es algo chulo, personalmente. Y aquí tenemos el de Guamai. Personalmente me gusta más la pose del otro, ¿vale? De Cero. También me parece demasiado llamativa esta de Guamai. Sin embargo, la otra así, más de frente, no sé, creo que realza, ¿no? Ensalza, digamos, ahí su figura y esa cara de payaso del otro. Así todo arrugado y tal. Compro todas las skins para que vosotros no tengáis que hacerlo, ¿vale? Así como se vería como tal la skin. Al apuntar, recargar. Ok, vale, vamos a ver las manos al reforzar, si es que podemos reforzar algo. No sé muy bien por qué tiene como las manos de médico, ¿no? Como esos guantes, mejor dicho. Es por algo a nivel de historia. El personaje en sí, ese de Payday, es médico, ¿sabéis? No lo sé. Hola, buenas tardes. Ay, qué penita, gente. Quería hacer una emboscadilla, pero bueno, lo ha rematado mi copita. Ojalá en algún momento de la existencia de Rainbow Six pongan lo de poder ver el arma así tranquilamente, o de inspeccionar el arma como en cualquier otro juego, como en Call of Duty, como en Apex, como en todos, menos en este, vaya tela.
Nada, nada, perfecto. ¡Mamá! Este va a tope, ven contigo, chaval. ¡Uy! ¡Dale! Ah, que ya están allí, pero bueno, vaya equipazo que tenemos, ¿no? Alguien aquí, tú. Ahí la tenemos. Hola, buenas tardes, amigo. Vamos a top. Ah, vale, que tenemos eso incluso abierto, vale. Vale, fuera, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Vale, vergaciones, vergaciones. Una cosita. Mírame info, tú. Dámele, dámele info. Ay, me lo han roto. Te hemos pillado, No te esperabas aquí a Dallas Review. Increíble. Buen pusheito, amigo, buen pusheito. Nos quedamos ahí bien escondidos. Fuera este, no está auto, amigo. Ah, somos muy buenos, amigo, lo siento mucho, lo siento mucho. Pero somos muy buenos en el equipo, la verdad. Pero estamos todos aquí haciendo la de las suyas. ¡Hostia! ¡Barbaridad! Casi ese Black Pira ahí tiene complejo de mofeta astro húngara, alias la alfombra. Pues puede ser. Amigos, así como se ve Womai en este caso de fondo, ¿vale? Está bastante bien, bien elegante, mi pana. Sigamos. Vale, están en cocina. Vamos a ver qué tal. Un prefire por aquí. A ver si hay algo y suena la campana. Vale, vamos a meter nosotros aquí la información. Vale, vamos a pillar nosotros la espalda. Vale, nada, nada. Ok. Escucha justo algo abrir en el último momento. Nada para acá. Vale, él va a querer venir para acá, mi pana. Vamos a caer aquí. Lo tirado, me parece, ¿no? Sí. Vamos a dar otra vez. Hay dos, hay dos, uno, siguiente. Dale, Oryx, lo sé. No, pues vas a venir por otro lado. Escalera. Tiene que ir por aquí, ¿no? Ah. Súbete, súbete, súbete. ¡Sube! Vienes aquí, lo sabemos. Tú, yo, lo sabemos todo el mundo, No te he dejado que vinieras como por ahí, Estaba todo el rato detectando la cámara. A ver, estaré por ahí escondida de Valkyria. Bien, hombre, bien. El equipo va a tope, me gusta, me gusta. ¡Miau! Bueno, peleita, peleita. Qué grande, mi pana. Sí, la verdad es increíble, están aquí, ¿verdad? Sí. Vale, lo malo que me encanta es aquí abajo. No electricity on one of the bridges. Vale. Sí, yo la veía aparta, vaya. Vale, que. Hostia, está todo el mundo abajo ya. Yeah, rookie switching the diffuser in our house. Vale. Hostia, tío. Tranquilito, Sí, sí, está off, on second ping. Voy a recargar, cubridme. Tiene mucho cuidado con mil mierdas, tío. Left side of this guy. Go on, Giro. Oh, no, me mete igual, vale. No sé qué ha dicho mi pana con la patata a la boca, tío. Es una pena, gente, pero lo he dicho, han perdido el sedas abajo. LTNT, ha salido guay, ni puede meter esta ronda. Se divertido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias. Lo siento, finca, lo siento. Soy un ladrón, soy un truán, soy un señor. Amo la vida y amo el amor. Para pa pa. Lo siento, la verdad. Fuera, mi pana. ¡Hostia! Dale, dale, dale. Sí. ¡Upale! ¡Se vino! ¡Que soy un truán, soy un señor! ¡Amo la vida y amo el amor! ¡Para, pa, pa!
Pues se me ha colado mi pana, ¿no? Bien, bien. Hostia, me han abierto con la en serio. Hostia, un poco fuga aquí, ¿eh? ¡Uy! Vale, interacción. Sí. Vista, no me falles. ¿No me falles? ¡Dale! Voy a por él, ¿eh? Un escáner, una cámara, ¿dónde está la cámara? ¡Jejeje! Por favor, quiero matar a ese tío, ¿eh? ¡Ay! Son dos. ¡No! ¡Uy! ¡Si queréis vivir! Increíble. Y me mata. Me pasa por mirón. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.